haciendo Bilardi. Va Vildoso, va Vildoso. ¡Gol! ¡Gol! Sí, sí, sí. Hay un codazo arriba de Tula y por eso tarjeta amarilla. Con los jugadores ahora, ¿no? La visita, Willy. Sí, 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 es el momento en el enojo de la gente, por eso ya han pasado varios minutos, son todos cantos. Roca, expulsado, Claudio Morel Rodríguez se queda con 10, Independiente. Pero el árbitro tiene una decisión tardía porque tenía la amarilla en la mano. Empataron 0 a 0. Han empatado sin goles Unión y Argentinos Juniors al cabo de un partido de trámite discreto. Franquito, el remate se lo pierde. Ahí va Denis, afuera, no te dijo, pero si te lo dijo, lo miraba el árbitro, saltaba en su posición, pegaba saltito. Increíble, Sucurí, la tira, la corre, se la lleva Lanzini, frente al arquero, está el segundo, ¡oh,
Mancini. Peguere, va a Farina, penal. Ah, no hubo penal. Me pareció penal. Se queja. Me pareció penal, me parece. Libre Villar, libre Villar. Lo quiere empatar Racing en esta, centro de Villar. ¡Defensa Superini! ¡Comisario! Pareció espectacular el operativo, me parece que se podía haber hecho de otra manera, más tratándose de una persona pública como Pablo Migliore, sabiendo que había estado concentrado en el hotel dos días antes, que viene a entrenar todos los días. Nos parece que la espectacularidad del operativo no nos llamó la atención. No estoy de acuerdo cuando empiezan a insultar a los jugadores. Yo banco a la gente independiente. Algunos, no sé, ahora se habrán tirado para atrás, pero a mí me adoran y yo no les puedo darle nada. Hacía tiempo que no me tocaba que me dirijan tres personas como estos muchachos. Yo no soy de hablar de los árbitros y si te fijas todo el informe de mi carrera, nunca hablé mal de un árbitro. Pero lo doy fue una vergüenza. Desastroso. Si yo te cuento las cosas que me dijeron dentro de la cancha, no la podés creer. Ganaron tanto. Tantos triunfos, tantos títulos. Me parece que sí. Final del encuentro, han igualado 0-0, Boca y Lanús.